playoff de la primera vez de la Liga Regional de Río Cuarto en la zona de campeonato. En este caso, Everton, que formó con los siguientes 11: Germán Moreira en el arco, Ignacio Garro, Matías De Michelis, Juan Aguilar y Diego Quevedo, Jorge Díaz, Emanuel Devia, Paul Devia, Jordan Quinteros, Paolo González y Asdrúbal Zavala, los dirigidos por Miguel Ángel Ayala. En tanto que Renato Cesarini formó con Mario Romagnoli en el arco, Martín Bassini, Ignacio Aliberti, Luciano Amiri, Federico Nicola, Jerónimo Bernal, Diego Maurino, Eduardo Pastori, Diego Terraza, Mario Román Romagnoli y Jonathan Rodas, los 11 que dirige Gabriel Bosser. Lo que fue durante el transcurso del partido, bueno, con interesantes jugadas que se pudieron registrar durante los primeros minutos, donde en el primer tiempo se iba a poner arriba en el marcador el Everton Club Moldes con el gol de Emanuel Devia a los 21 minutos del primer tiempo. En lo que respecta y lo que sucedió en cuanto a el segundo gol, que llegó a los 39 a través de Jorge Díaz, que ponía el 2-0 a favor del Everton Club Moldes. En el segundo tiempo, a los 27 minutos, Jordan Quinteros iba a poner el 3-0 para el conjunto Panza, mientras que lo que tiene que ver con Federico Nicola, el 3 de Renato Cesarini, iba a terminar poniendo el 3-1, el descuento para el conjunto naranja, que no le iba a alcanzar porque luego Juan Rivas, cuando ya estaba por finalizar el encuentro, puso el 4-1 final, un triunfo muy importante para el Everton Club Moldes, que de esta manera le permite conseguir el pase a la siguiente fase, donde lo va a estar esperando Independiente Dolores de General Cabrera, con el primer partido, la ida, que se va a jugar en Coronel Moldes, y la vuelta en la localidad de General Cabrera. En cuanto a las incidencias, en el primer tiempo Germán Moreira contuvo un penal, en este sentido, a Eduardo Pastori, mientras que en cuanto a las expulsiones, a los 10 minutos del segundo tiempo se iba a ir expulsado Emanuel Devia por el lado del Everton Club Moldes, mientras que en el conjunto visitante Mario Román Romagnoli, a los 27 minutos del segundo tiempo, iba a ver la tarjeta roja y de esta manera iban a quedar ambos equipos con 10 jugadores. El árbitro del encuentro fue el señor Nicolás Vergese. En tercera fue empate 2-2 entre Panzas y Naranjas, este duelo que se disputó el pasado fin de semana, el domingo, en la cancha del Everton Club Moldes, y que le permitió al Panza estar entre los 6 mejores equipos de la primera B de la Liga Regional de Río Cuarto.